Aquí estoy jugando a Knight in the Attic, un caballero en el ático, en el de casa de nuestra abuela, en el desván. Hemos encontrado un tablero mágico que cobra vida cuando colocamos figuritas y nos cuenta una historia de los caballeros de la mesa redonda, del rey Arturo. Nosotros somos la princesa, la reina Ginebra. Este que se va es Sir Lancelot. Y la gracia de este juego es que la princesa tiene unas piernas en forma de canica, con lo cual tenemos que ir por el escenario, que vosotros no lo apreciaréis, pero se ve perfectamente en 3D, moviendo el tablero, o si queremos hacerlo un poco más fácil, lo podemos dejar ahí quieto y utilizar el stick, ¿eh? Es un juego de plataformas y de rompecabezas. Eso es un punto de guardado. En el que vamos encontrando distintas herramientas para resolver los rompecabezas. Yo he encontrado un molino de viento, una palanca y en este bote tengo atrapadas ahora mismo 7 abejas. ¿Eh? Abejas mágicas que nos sirven para abrir puertas. Puedo subir por aquí o puedo ir por aquí, pero si os fijáis, por aquí no puedo seguir porque me caigo al agua y me ahogo. Entonces, tiene que ser. Ahí está. Utilizando la palanca, bajamos esa plataforma, subimos ahí a la princesa, no te caigas. Y ahora por aquí, si cabe, sí. Y por aquí, ah, mira, sí. Vamos a dejar la palanca en su sitio. Vamos a dejar la palanca en su sitio. Ahí está. Y seguimos con la princesa. Explorando esto. No hay nada. Pues seguimos por aquí. Y seguimos por aquí. Y tendremos que ir a ese barco. Pero ese barco, ¿cómo vamos a ese barco si no podemos montarnos? Pues aquí tenemos otro rompecabezas. Servirá el molino para algo. Fijaros lo que hace el molino. Insertamos la palanca. Ver si le doy una corriente de aire al molino. A la balsa. Mira, 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 mira. Hemos llevado la balsa al otro lado. Rompecabezas resuelto. Con lo cual ahora volvemos por donde hemos venido. ¡Ey! ¡Ah! Bueno, me he caído al agua, casi me va a servir. No, sí. Ahí tenemos el barco. Vale. A ver. A ver. Ahí va la princesa. Hasta ahí. Más, más, más. Mira, no, hasta ahí. Bien. Vamos a dejarlo. Y salimos aquí. Vamos por estos arcos. Punto de guardado. Y ahí tenemos una abeja para atraparla en el bote. Ya tengo 8. Ok. Y el cuaderno. Cuaderno me explica las mecánicas del juego. Parece ser que la siguiente es con una jarra de agua. Aquí me explico la del molino, la de la palanca, la de las abejas. Bueno, pues. Y misión completa.
completa, la del cambio del viento, sí. Pues dejamos a la princesa aquí. Esta porción de la maqueta la guardamos aquí y vamos a por la siguiente. Para abrirla nos hacían falta 8 abejas. Pues ya las tenemos. Colocamos la maqueta ahí y empezamos un nuevo nivel. Este juego en los trailers no quedaba muy claro cómo se jugaba y la verdad es que es bastante original, ¿eh? Yo lo voy a recomendar si os gustan los juegos con una perspectiva pues tipo maqueta, diorama, si os gustan los juegos de rompecabezas, llevamos unos cuantos. Vamos a ver, exploramos por aquí. ¡Hola, hola! 3 abejas seguidas. Esto se va poniendo interesante, pues vamos a atraparlas. ¿O no? A ver. Sí, sí, venga. Venga. 11, tenía 8, 11, ya están. A ver por dónde seguimos. Por aquí, no. Por ahí no, por ahí tampoco. Ah, mira, una puerta cerrada para la que hacen falta 11 abejas. Las tenemos. Perfecto. Y podemos seguir avanzando. Ya os he dicho que el tablero se mueve con el stick o agarrándolo con las manos. Yo estoy con el stick. Uy. Vale, tengo que mover ese tronco. Y rápidamente meterme. ¡Ah! Y conseguido. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ya veis que hay distintas mecánicas, distintos rompecabezas. A ver. Este ahora por aquí y ahora a ver si paso. No, ahora sí. Bueno, se va poniendo esto cada vez más interesante. Rompecabezas, dificultades diversas. Mira, aquí tenemos un pergamino que nos cuenta parte de la historia, que lo tenemos que desenrollar así. Camelot, papá, el rey Arturo. Bueno, a guardar. Ahí. Seguimos con nuestra princesa Ginebra. Por aquí hay un punto de guardado. Una balsa para atravesar el río. Vale. Con el gatillo podemos girar. Y vamos a hacer que se mueva la balsa con el viento del molino. A ver a dónde nos llevan. Vale, parece que ya llegamos a algún sitio. El juego le falta. Tiene algún. Una dificultad a veces para coger, dejar los objetos. Vamos a ver. No tiene colisiones. Bueno, nuestras manos son fantasmas, evidentemente. Vamos a ver, punto de guardado. Por aquí. ¡Uy! Una fuente. Y una jarra. Mira, esta es la mecánica que nos han explicado en el cuaderno. Entonces, a ver, hay que llenar. Uy, a ver. Hay que subir el nivel del agua. Ah. Pero ahora lo subimos, ¿y ahora qué? Hemos subido el nivel del agua. Esta habrá que dejarla ahí. Y ahora a lo mejor esto nos lleva a otro sitio.
Bueno, lo voy a dejar aquí. Ya veis que hay que tengo que resolver otro rompecabezas. Tengo que pensar un poquito qué es lo que hay que hacer. Y juego sencillo, curioso, original, baratito. Cuesta 15 euros en la tienda de Quest, en la tienda oficial. Y muy recomendable, si os gustan los rompecabezas. A Knight in the Attic, un caballero en el ático. Un saludo, chicos, y hasta otra.